Juan Arnoldo Callazo, sin lugar a dudas una leyenda. Juan Arnoldo, gracias por la visita hoy y apoyando el fútbol femenino. Bueno, sí, en realidad muy complacido de poder compartir, poder observar un interesante partido, ¿verdad? En donde obviamente el fútbol femenino ha ido en crecimiento y pues ahí tenemos gente en la que estamos identificados y en realidad cuando Limón está también de por medio, pues siempre es interesante, siempre es bueno tratar de apoyar hasta donde se pueda y me voy muy satisfecho del partido que pude observar hoy. ¿Cuánto ha crecido el fútbol femenino en Costa Rica? Bueno, bastante. En realidad yo creo que a pesar de todo siempre nos falta un poco, ¿verdad? En lo que es estructura organizativa y un poco toda esa formalidad y todo ese, digamos, todo ese apoyo y promoción que siempre hace falta en cualquier actividad de la vida y sobre todo cuando es en deporte, ¿verdad? Así que en realidad yo creo que ha ido bien, va en buenos pasos. Hay que entender el contexto en el que estamos, ¿verdad? A lo largo de los años siempre había sido el fútbol masculino y pues ahora yo creo que en buena hora, que ya con un mundial pasado, ya que con selecciones clasificadas, yo creo que poco a poco esto va a tomar mejor forma y posiblemente veamos a las chicas, para decirlo así, ¿verdad? Llenando los estadios como bien lo hace la gente de primera división en el fútbol nacional. Juan Arnoldo, sabemos de la trayectoria suya impecable, exitosa. ¿Por qué Juan Arnoldo no fue entrenador? ¿No le dio por ese gusanillo? Bueno, en realidad sí lo intentamos al principio, ¿verdad? Yo creo que por la gran experiencia que logramos obtener en un mundial y haber jugado en los dos principales equipos del país, y sobre todo haber jugado también en una liga como la alemana, pues nos da todas las posibilidades de poder transmitir toda esa experiencia a generaciones. Sin embargo, pues yo lo intenté en el momento en que todavía no había mucha apertura para el entrenador nacional. Y bueno, ahí un poco pues habíamos dirigido un poco juegos nacionales, segunda división, asistente en primera, y cuando nos decidimos, ¿verdad? Ya tal vez en alguna otra medida, como le digo, no había tanta confianza, más sin embargo ya se ha abierto, ya sabemos que hay jugadores que se retiran y ya se les abre ese gran chance para poder transmitir sus conocimientos. Yo creo que es básico en eso, ¿verdad? Por ahora estoy de la mano del Comité Cantonal de Deportes, eso me permite también apoyar a otros deportistas, no necesariamente el fútbol, y a veces me siento más satisfecho por ahí porque es más gente que uno puede ayudar. En el fútbol uno se suscribe a un equipo, ¿verdad? Y en este caso pues con el comité podemos apoyar tanto la gente de básquet, béisbol, voleibol, taekwondo, hay muchos deportes que de verdad requieren mucho más apoyo que lo que se llama el fútbol. Y entonces por ahora estamos en esa etapa. No sabemos a futuro si tendremos una oportunidad de poder dirigir algún equipo. Juan, a diferencia de los tiempos cuando a usted le tocó participar en el fútbol, ¿cuánto ha cambiado el fútbol? Bastante. Hay muchos intereses de por medio. Obviamente ahora si se puede decir, es más profesional desde el punto de vista económico. Yo creo que ahora hay más oportunidades para que en algún momento cualquiera de los jugadores, jugadoras, con un buen nivel pueden ser contratados a nivel internacional, que de por sí es una de las grandes cosas que cada uno añora, estar por lo menos solventado en la parte económica. Desde ese punto de vista yo creo que ha habido un gran cambio, ¿verdad? Y por lo otro pues también, ¿verdad? Desde el punto de vista social ya son otras cosas, los otros intereses, la mentalidad del jugador ha cambiado bastante. Siento en algún momento que se preocupan más por la cuestión ya más estética que propiamente el juego, pero eso también va en cada entrenador y creo que también ellos han cambiado, están más preocupados por el resultado, que obviamente es lógico porque si pierden 3 partidos también los quitan, entonces no hay proceso. Yo creo que en ese sentido no ha cambiado mucho, no ha cambiado el fútbol. Desde el punto de vista ya propio del juego, sé que la cuestión técnica siempre va a ser importante, el jugador que la pase bien, que drible bien, yo creo que siempre va a haber ojos sobre él. Desde el punto de vista físico, pues las diferencias no se han cambiado. Tácticamente ahí siempre se sigue peleando si la línea es 4, 3 o 5, y ahí, pero eso ya es de cada entrenador. Y después desde el punto de vista psicológico creo que sí, ha habido un mayor cambio. Desde el punto de vista yo diría negativo, hay más presión y ahora se culpa a los árbitros, se culpa a, no sé, a la organización, se culpa a todo mundo con tal de no necesariamente pues aceptar
que no estamos en un buen nivel, y eso a veces es peligroso, ¿verdad? Hasta los mismos medios, ya diría televisivo, medios de información también, pues tienen sus propios intereses, entonces a veces condicionan a los aficionados, y no necesariamente el fútbol ha tenido una parte positiva en lo que es lo psicológico, ¿no? Juan Arnaldo, usted vio un sueño antes de ir a una Copa del Mundo, pero ese sueño sigue. La gente ahora los quiere, los aprecia, a pesar de que han habido otras selecciones, que han ido a otros mundiales, pero ustedes son los chiquitos mimados de Costa Rica en el fútbol. Ha sido la gran bendición, ¿verdad? Yo creo que, y a veces uno mismo no se explica cómo después de 25 años todavía la gente sigue recordando aquellas épocas del 90. Me parece que puede andar por ahí, como fue la primera vez, eso queda muy marcado, ¿verdad? Y ahora, si queremos sacar una relación, yo en ningún momento, pues me tocó hacer el primer gol, en ningún momento pensé que podía hacer un gol, sino que cómo nos irá a ir. Ahora ya los chiquillos ya saben que Joel metió un gol, que Juan Callazo, que Roger, entonces ya podrían planear en algún momento, bueno, si mete un gol podría hacer esto y lo otro, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, pues creo que bendecido, de verdad, que todavía... la gente recuerde aquellos momentos del 90 y sobre todo también la gran ventaja para el país de que se volvió a lograr y que los jóvenes ahora volvieron a ver lo que muchos vivieron en el 90. Claro, les vamos ganando porque vimos doble satisfacción, tenemos la del 90 y el 2014, pero sin embargo ya ellos saben lo que es en algún momento hasta dónde se pueden alcanzar muchas cosas en este país que ha sido muy bendecido. Don Juan Arnaldo, usted cumplió muchos sueños y tuvo muchos sueños. El sueño de anotar en un mundial, el sueño de jugar en el extranjero. ¿Qué otros sueños se quedaron por cumplir? Bueno, desde el punto de vista futbolístico, bastante, ¿verdad? Me hubiera gustado meter un gol, no sé, de chileno, de media cancha, o driblarse 7 y entrar. Yo creo que por ahí siempre quedan cosas. Desde el punto de vista, bueno, internacional, pues logré jugar con en Alemania, que creo que por ahí pudo estar tranquilo. No sé, desde el punto de vista deportivo, tal vez esa espinilla de toda la experiencia acumulada no poderla haber transmitido a nivel de primera división, más sin embargo, ahí tenemos compañeros, colegas, Oscar Ramírez, me refiero a muchos otros que en algún momento han tenido esa oportunidad de transmitir a estas nuevas generaciones todo lo que desde el punto de vista técnico, táctico, físico, psicológico nosotros pudimos vivir en el 90, porque creo que grandes condiciones hay en nuestro país, sin embargo ese es un paquete muy completo y bueno, en buena hora que el 90 sirva de modelo, porque es la que en algún momento pone el parámetro para que otros lo vayan superando, así que creo que tranquilo, ¿verdad? Obviamente faltaron muchas cosas, pero también hubo muchas cosas muy positivas. Juan Arnaldo, el cambio de balón en aquellos entonces, actual, ha cambiado mucho, pero usted era un especialista en tiros libres, con este balón será más difícil. Bueno, son de los pequeños detalles que yo creo que hacen diferencia. Creo que con este balón hubiera, posiblemente, si hice varios goles de tiro libre con ese balón, con los balones actuales, posiblemente hubiera podido anotar más, creo yo, ¿verdad? Claro, tiene su técnica, mientras más liviano el balón, más... hay ciertas cosas que hay por ahí, pero eso es una gran ventaja. Los tipos de tacos que usted los ve, las tipas de cancha han cambiado, yo creo que para bien, todo para bien, porque al final el balón es un poco más problema para el portero que para uno como jugador, entonces sí hay todas esas ventajas de lo que puede representar un balón especializado en contra de los porteros, eso es bueno, porque al final yo no sé si el fútbol se pudiera jugar sin porteros para que hubiera un montón de goles, que es la alegría del fútbol, pues bien, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí, en eso han habido grandes diferencias que te han servido para bien y otras no tanto para cosas negativas. Hay una foto que a todos nos queda marcada, el primer gol de Costa Rica en un mundial, que fue el que usted hizo. Porque los demás goles probablemente lo recuerde, pero el que le viene a la mente primero es el suyo. ¿Qué pensaba en ese momento cuando le tocó el balón ahí frente a Jim Leighton? Bueno, sí, como usted lo dice, hubo un montón de goles. De hecho, yo al principio era muchos goles, fueron como recuerdos bonitos para mí, ¿verdad? Más sin embargo, con el tiempo, como fue pasando y la gente identificando más la del mundial, y fue en algún momento esa pregunta de bueno, ¿qué sintió, verdad? Porque al final ha sido la pregunta importante, de la cual ha girado alrededor de muchas cosas, y bueno, ¿no?
gracias a Dios había tecnología, y entonces ahí yo puedo volver a recordar también cuando Claudio la da de taquito, y muchas veces también se me vuelve a acelerar el corazón, se me pone la sangre helada y la piel de gallina, porque sí, me revive ese momento de susto, ese momento de alegría, ese momento de que no lo creo, ese momento de que sentí que era offside, y ese momento en donde pasaron por mi mente muchas cosas a lo largo del tiempo, porque hubo momentos difíciles, momentos de triunfo, momentos de fracaso, y pues ese momento del gol ha sido recordado y seguirá recordando como un momento de orgullo, un momento de satisfacción y un momento en donde siento que ha sido un gol de todos nosotros los costarricenses, ¿verdad? Porque fue la primera vez y el partido terminó 1-0 y ha quedado un buen recuerdo de ese momento. Juan, sin lugar a dudas estamos en una zona del Caribe donde salen muchos futbolistas al extranjero, y a nivel nacional está plagado el fútbol nacional. ¿Qué falta para que el futbolista dé el salto al extranjero y se quede? Sí, bueno, yo siento que a veces hay que poner cuidado en ciertos aspectos. No es lo mismo el rendimiento a nivel nacional que el rendimiento a nivel internacional. Me parece que es claro que nuestro nivel está, entre comillas, muy por debajo de ciertos torneos a nivel de Europa, a nivel de otros países fuertes, ¿verdad? Individualmente creo que hemos logrado hacer cosas que al final conjuntamente suman para poder a nivel internacional rozarse de la mejor manera, pero sí, esa falta de consolidar muchas cosas ha sido porque creo que nuestro campeonato no ha sido tan competitivo como allá. Entonces hay que vivir ese proceso de transformación. Cuando un jugador es muy destacado en nuestro país y llega afuera, necesita ese proceso de cambio, porque obviamente, como le digo, es otro nivel. Y bueno, hay que cambiar muchas cosas, cuestión de la cultura, las comidas y todo eso, hay que irse adaptando para que al final el rendimiento pueda ser de lo mejor, pero sí, falta más ese ubicar ese momento de cambio, ¿verdad? Ubicar ese contexto psicológico con la que uno va a tener que lidiar a nivel internacional. Don Juan Arnoldo, el fútbol se ha hecho un negocio. Y como tal, ¿qué le parece a usted lo que FIFA días pasados dictaminó, lo que era las licencias las licencias para entrenadores? Esto ha venido a dar al traste con un montón de situaciones. Ejemplo, hay entrenadores actualmente, ¿sí? Para ser entrenador no necesita haber dirigido ningún equipo, no necesita haber sido futbolista. Eso ha venido a menguar un poco la calidad del fútbol, de los entrenadores de liga menores también. Vea, yo lo veo desde varios puntos de vista. Al final, no necesariamente porque usted jugó a nivel de primera quiere decir que vaya a llegar a ser un buen entrenador. No necesariamente porque no haya jugado o porque haya jugado también vas a... Yo creo que eso es un asunto de cuidado. Mas, sin embargo, es claro que la gente que ha tenido experiencia, que la gente que se ha preparado a nivel también pedagógico, a nivel de disciplina, a nivel de carrera deportiva, yo creo que tiene mucho más probabilidades, porque maneja todo lo que se ha vivido en el camerino, que a veces hace la diferencia, lo que en la cancha, lo que siente un jugador, y eso siempre es ventaja, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que por el otro lado, todo lo que uno en algún momento va a estudiar como entrenador, ahí lo puede encontrar en internet. Esa es la gran bendición que tenemos, ¿verdad? El curso de ahí, que mire que si vamos a entrenar hoy remate a marco, hay miles de metodologías para hacer, o métodos o entrenamientos para remate a marco, para pararse en línea 4, en 3, etcétera, ¿verdad? Yo creo que cada entrenador maneja su mundo, y creo que en ese sentido pues no hay nada escrito. Hay entrenadores que son muy enérgicos y eso hace que tengan éxitos. Hay algunos que no son tan enérgicos y también tienen éxito. O sea, hay un poco de todo, creo que sí, hay un poco de todo, y en buena hora que se haya abierto y bueno, siempre la posibilidad de que todo el mundo tenga oportunidad para salir adelante, sea como entrenador, sea como médico, sea como, ¿verdad? En esa medida, pues es en buena hora para todos, porque eso hace que la competencia te obligue a mejorar día a día. Juan, usted que fue una persona exitosa en el deporte,
este caso el fútbol, ¿qué consejo le daría a esos muchachos jóvenes de hoy en día que creen que todo es fácil y que cuando ya estamos en primera división, entrenando en equipo primera división, ya caminamos de puntillas? Pero ¿qué consejo le daría a usted, a toda esa gente, usted que logró el éxito? Sí, bueno, eso es fácil y no lo digo yo, lo han dicho muchos y por experiencia propia uno sabe que esto es constancia, que esto no es de un día, no es de un partido. Habrá un montón de partidos buenos, pongamos en la cifra, usted puede ir jugando 10 partidos buenos y empieza a jugar 2, 3 mal y ya se borra todo, ¿verdad? Entonces, que estén muy conscientes en eso, que tengan los pies en la tierra, que al final la experiencia, el proceso, el sacrificio, el entrenamiento día a día, el hecho de que en algún momento uno aproveche las cosas positivas, pero igual van a venir momentos negativos, entonces estar preparado psicológicamente para eso, porque es una carrera llena de cosas bonitas, pero también no es una carrera fácil, ¿verdad? Lesiones, etcétera, entrenadores que no te van a poner, etcétera, etcétera. Un montón de variables que hay que tomar en cuenta, entonces el hecho que en algún momento, como usted dice, que camine de puntillas por un partido, por un campeonato, siempre que tengan en cuenta que cuando ya uno alza los brazos hay un montón de jugadores detrás queriendo superarte y eso al final, si vos no estás muy claro, puede ser que sufra muchas decepciones, ¿verdad? Porque día a día hay gente que busca superarte. Hoy el equipo Limón quedó eliminado frente al equipo Pocosí en fútbol femenino. ¿Qué consejo le daría a usted, el entrenador de Pocosí, en vísperas de lo que se viene, la gran final? Bueno, yo creo que eso está claro cuando uno es entrenador. Tiene que haber sacado las cosas positivas de hoy, las cosas en algún momento que no estuvieron bien. Siempre un partido, cada partido es diferente, hay que analizarlo. Al final ellos sabrán, él sabrá, el entrenador sabrá, o el cuerpo técnico sabrá en algún momento, como le digo, esas cosas positivas y negativas, ponerlas en el balance y de ahí dar todo lo mejor, ¿verdad? Porque conforme se vaya cerrando cada vez los partidos que se vayan jugando como esta, una final cualquier descuido puede dar al traste de un trabajo de todo un año. ¿Cuál fue la mejor jugadora que vio en el encuentro el día de hoy? Bueno, hubo jugadoras muy buenas, muy interesantes. Me parece que en algún momento, bueno, si vamos a hablar de Pocosí, la central muy, muy ordenada, muy, muy bien paradita, la chiquilla número 14. En la media cancha, obviamente, hubo gente que trabajó bien. Estaba la capitana del equipo arriba, me gustó mucho la 7, el número 17. Yo creo que es un equipo muy equilibrado. Por ahí se comentó que parece que habían dos que están seleccionadas y que no pudieron participar, gente que viene de lesión como la número 11, que se vieron muchas cosas y obviamente sí sentí que también puede mejorar su nivel y en Limón pues básicamente hay 4 o 5 jugadores que también conocemos, ya les hemos dado seguimiento y yo creo que a futuro a nivel de tal vez juegos nacionales, sé que hay muchas chicas que tienen edad de juegos nacionales a nivel de Limón, pueden en algún momento representar dignamente a la provincia. Bueno, agradecerle y por la visita aquí a Pocosí, también por habernos dado esa gran satisfacción, esa alegría que nos hizo llorar a muchos y todavía hoy día se nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Gracias, lo trato de honrar cada día porque creo que ha sido una bendición. 25 años después que usted me esté hablando de eso, pues siempre es motivo de compromiso y motivo de honrarlo. Le pudo haber tocado a cualquiera, me tocó a mí y de verdad que estoy muy agradecido con toda Costa Rica porque me han demostrado ese cariño y han demostrado esa alegría y siempre es bueno para uno, siempre se siente uno satisfecho que pueda producirle alegrías a las personas y ese también es el recuerdo del 90, también lo guardo ahí muy, muy, muy del fondo de mi corazón. La generación Callazo, para finalizar, ¿continúa o ya paró? Bueno, no, en realidad por ahí ya han habido cambios, ya todos son entrenadores transmitiendo otras también ventajas. Por ahí viene si se trata de mí, si viene una de mi generación, tengo un chiquillo ahí de 14 años que es un apasionado del fútbol, desde ya ya estoy sufriendo porque sea lo que va, sea los momentos difíciles, sea los momentos de cambio, sin embargo creo que él tiene el carácter suficiente como para estar ahí, porque a veces no es ni siquiera la parte técnica, la parte táctica, sino la parte esa del aguante, ¿verdad? El aguante que hay que tener como jugador,
cuando hay momentos difíciles y no todo el mundo sale adelante, pues ahí le trataremos de dar los consejos en algún momento cuando lleguen esos días difíciles, y espero que las pueda acatar y que disfrute hasta donde pueda ese gran deporte que se llama fútbol. Agradecerle, maestro, y muchas gracias. Gracias.